9 personas fallecieron por neumonía. Según lo dio a conocer el vicegobernador Fernando Orihuela, en el lanzamiento de la campaña Plan de Reducción de Vulnerabilidad ante la temporada de bajas temperaturas de la Diresa Junín 2019-2020, promovida por esta entidad. Porque diariamente en nuestra región existen más de 250 notificaciones, en este caso de infecciones respiratorias, a causa del tema de las heladas y el friaje. Y también es importante, ¿por qué? Porque hasta la fecha tenemos en estas semanas 9 defunciones de menores de 7 años por neumonía en nuestra región Junín. Y es importante de que generemos nosotros estilos de vida saludable, donde también está este componente importante de la lucha contra el friaje y las heladas en nuestra región, así como también viene el componente de la lucha que se le está haciendo a la anemia para mejorar nuestros estilos de vida. El lanzamiento de esta campaña se realizó en la institución educativa Rosa de los Ángeles número 430 en el sector de Oxapampa del distrito de Chica. Como parte de las actividades de esta campaña, se contó con la demostración de lavado de manos, loncheras saludables y el barrido de las vacunas para los menores de 5 años, así como para los mayores de 60 años. Revisiones del caso, estamos cubriendo los más de 400 establecimientos de salud que tiene nuestra región Junín. Estamos proveyendo de todo lo que es vacunas y también de medicación de tratamiento inmediato en el caso de infecciones respiratorias, enfermedades de diarrea. ¿Qué más se va a complementar dentro de esta acción? Aquí también interviene Defensa Civil en el caso de todas las medidas y la dotación de repente de abrigos, frazadas a nivel regional, de acuerdo a las evaluaciones técnicas que se tienen. Dentro de la región existe 250 notificaciones de infecciones respiratorias y 9 terminaron en defunciones por neumonía. Por ello se busca la previsión de medicamentos para la distribución en todos los establecimientos de salud, capacitación a los actores sociales de distritos priorizados de muy alto riesgo en coordinación con el Ministerio de Salud, entre otras estrategias. Hacemos las entregas gratuitas de medicamentos y que el personal debe permanecer en su establecimiento las 24 horas del día para brindar la atención. Tenemos también 60 localidades priorizadas en el cual nosotros vamos a realizar atención de campañas de salud, ¿no? En la cual vamos a garantizar con la atención de especialistas y también la atención de lo que es medicamentos gratuitos, y vamos a trasladar todo el equipo de brigadas de intervención de inicial y asimismo a las brigadas de lo que es asistenciales, ¿no? Vamos a trasladar a todo el equipo de salud para que puedan atender, brindar la atención en salud en estas localidades. Durante el año 2019, hasta la fecha se han registrado 25.262 casos de infecciones respiratorias agudas y 141 casos de neumonías en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años.